Génesis 18. Una apareciósele Yahvé en la encina de Mamré, estando él sentado a la puerta de su tienda en lo más caluroso del día. Dos levantó los ojos y aquí que había tres individuos parados a su ribera. Como los vio, acudió desde la puerta de la tienda a recibirlos, y se postró en tierra. 3 Y dijo: Señor mío, si te he caído en gracia, ea, no pases de largo cerca de tu servidor. 4 Ea, que traigan un poco de agua y lavaos los pies y recostaos bajo este árbol. 5 Que yo iré a traer un bocado de pan, y repondréis fuerzas. Luego pasaréis adelante, que para eso habéis acertado a pasar a la vera de este servidor vuestro. Dijeron ellos: hazlo como has dicho. 6 Abraham se dirigió presuroso a la tienda, a donde Sara, y le dijo: apresta 3 arrobas de harina de sémola, amasa y haz unas tortas. 7 Abraham, por su parte, acudió a la vacada y apartó un becerro tierno y hermoso, y se lo entregó al mozo, el cual se apresuró a aderezarlo. 8 Luego tomó cuajada y leche, junto con el becerro que había aderezado, y se lo presentó, manteniéndose en pie delante de ellos bajo el árbol. Así que hubieron comido. 9 Dijéronle: ¿dónde está tu mujer Sara? Ahí, en la tienda, contestó. 10 Dijo entonces aquel: volveré sin falta a ti pasado el tiempo de un embarazo, y para entonces tu mujer Sara tendrá un hijo. Sara lo estaba oyendo a la entrada de la tienda, a sus espaldas. 11 Abraham y Sara eran viejos, entrados en años, y a Sara se le había retirado la regla de las mujeres. 12 Así que Sara rió para sus adentros y dijo: ahora que estoy pasada, sentiré el placer, y además con mi marido viejo. 13 Dijo Yahvé a Abraham: ¿cómo así se ha reído Sara, diciendo: seguro que voy a parir ahora de vieja? 14 Es que hay nada milagroso para Yahvé. En el plazo fijado volveré, al término de un embarazo, y Sara tendrá un hijo. 15 Sara negó: no me he reído, y es que tuvo miedo. Pero aquel dijo: no digas eso, que si te ha reído. 16 Levantáronse de allí aquellos hombres y tomaron hacia Sodoma, y Abraham les acompañaba de despedida. 17 Dijo entonces Yahvé: por ventura voy a ocultarle a Abraham lo que hago. 18 Siendo así que Abraham ha de ser un pueblo grande y poderoso, y se bendecirán por él los pueblos todos de la tierra. 19 Porque yo le conozco y sé que mandará a sus hijos y a su descendencia que guarden el camino de Yahvé, practicando la justicia y el derecho, de modo que pueda concederle Yahvé a Abraham lo que le tiene apalabrado. 20 Dijo, pues, Yahvé: el clamor de Sodoma y de Gomorra es grande, y su pecado gravísimo. 21 Ea, voy a bajar personalmente, a ver si lo que han hecho responde en todo al clamor que ha llegado hasta mí, y si no, he de saberlo. 22 Y marcharon desde allí aquellos individuos camino de Sodoma, en tanto que Abraham permanecía parado delante de Yahvé. 23 Abordóle Abraham y dijo: así que vas a borrar al justo con el malvado. 24 Tal vez haya 50 justos en la ciudad. Es que vas a borrarlos, y no perdonarás a aquel lugar por los 50 justos que hubiere dentro. 25 Tú no puedes hacer tal cosa, dejar morir al justo con el malvado, y que corran parejas el uno con el otro. Tú no puedes. El juez de toda la tierra va a fallar una injusticia. 26 Dijo Yahvé: si encuentro en Sodoma a 50 justos en la ciudad, perdonaré a todo el lugar por amor de aquellos. 27 Replicó Abraham: mira que soy atrevido de interpelar a mi señor, yo que soy polvo y ceniza. 28 Supón que los 50 justos fallen por 5. ¿Destruirías por los 5 a toda la ciudad? Dijo: no la destruiré, si encuentro allí a 45. 29 Insistió todavía: supón que se encuentran allí 40. Respondió: tampoco lo haría, en atención de esos 40. 30 Insistió: no se enfade mi señor si le digo, tal vez se encuentren allí 30. Punto. Respondió: no lo haré si encuentro allí a esos 30. 31 Díjole: cuidado que soy atrevido de interpelar a mi señor. ¿Y si se hallaren allí 20? 32 Respondió: tampoco haría destrucción en gracia de los 20. Insistió: vaya, no se enfade mi señor, que ya solo hablaré esta vez. ¿Y si se encuentran allí 10? Interrogación de cierre. Dijo:
tampoco haría destrucción, en gracia de los 10:33 partió Yahvé así que hubo acabado de conversar con Abraham, y este se volvió a su lugar.